Para que nos digáis cuál os gusta más, por curiosidad. Este sería uno, que es así más... no sé, es muy mono, la verdad. Esto no se aprecia muy bien, pero es chulo la parte de abajo. O este de aquí. Yo este lo veo demasiado recargado. Que sí, además, que es demasiado recargado, yo creo. Además, para Cali. Es la parte transparente de aquí. Y a mí esto de que brillen los... Esto no me gusta. A mí, no, personalmente. Eso además se lo quitaría. Y aquí, lo único que molesta para mí es el corazón este, que sí, no viene también, mucho bueno. Eso también se lo voy a quitar. Si pero me gusta más este, a mí. Yo creo que sí. Y además viene con gorrito. ¡Viene con gorrito! ¡Viene con gorrito! LOL, pues no sé, chicos, que opinad en los comentarios, que nos da curiosidad, aunque creemos que nos vamos a llevar este. Mira, yo creo que este le queda muy bien. ¿Qué opináis? Yo creo que va a ser este. Sí, yo creo que sí va a ser este. Está guay. Mientras no me agache mucho, no se me abra el culo. Para que no se te abra el culo. No, pero no se te ve, ¿eh? No se te ve. No, eso no. Yo creo que este. Sí, ahí tenéis. Bueno, mira, me veo a mí misma también el reflejo. Esas molas, ¿no? Hay un montón de telas, un montonazo. Aquí es donde venimos todos a comprar telas. Nosotras vamos a coger una que está por aquí. Es muy sencillo. Voy a estar acariciando esta tela toda, la Expo Comic. Me lo estoy viendo. Es gracioso porque siempre que os enseño mi cuarto, la cama está hecha una mierda y cuando está bien, no lo grabo, así que esto es maravilloso. Hasta un cepillo aquí del pelo y todo. Madre mía, vale. Pues este es el arco que compré al final para Ashe, que obviamente no lo voy a dejar así, claramente. Lo que voy a hacer va a ser forrar esto de aquí para que sea navideño, tipo, o sea, con la tela que compré, que es suave, que no sé dónde la tengo ahora mismo, pero os la enseñé anteriormente, así que con esa la voy a forrar. Y también la flecha seguramente por aquí, porque estas flechas obviamente no son plan, ¿sabes? No. Así que esta, que es la más grande, que es como un poco una lanza también casi, esta la voy a poner más forrada también, y forraré esto y esto de aquí. Y listo, y no está mal de tamaño, ¿eh? O sea, había uno todavía más grande, pero digo, uf, es que más grande ya es tochísimo. Así que esto... Y bueno, el traje os lo enseñaré porque está en una de estas bolsas que me trajeron, de que tengo que hacer un unboxing y enseñaroslas, de tiendas que me han mandado cosillas.
Y bueno, eso será, esto será el sábado, que iré de Ashe skin de Navidad, que no existe, pero son todas prácticamente igual, con un traje de Papá Noel y con el arma y tal, y ya veréis cómo mola, que os lo enseñaré cuando me lo ponga, haré un vídeo poniéndomelo y enseñándoslo. Y el que voy a llevar el domingo va a ser uno que, bueno, es que no me daba tiempo a pedir nada ni a hacer nada bien, así que al final he encontrado una tienda, ayer encontré una tienda que lo que vendían eran disfraces bastante bien hechos, y me llamó la atención uno que era de Batgirl, o sea, en vez de Batman, pues Batgirl, y lo estoy buscando. Tiene, es de esta tienda, Mati, y nada, pues creo que es esto. Y bueno, es este de aquí, que la verdad que a mí me gusta bastante, está bastante chulo, como os dije, bueno, los que me sigáis en Twitter, que os lo dejaré por aquí, tenéis, tenéis también una foto que dije que, bueno, que iba a ir de Batgirl, y bueno, este es el que he encontrado, y digo, gracias a Dios, porque si no me quedo sin nada, porque ya no me daba tiempo, o sea, es una semana lo que tenía. Y bueno, pues ahí está la máscara, y nada, pues voy a sacarlo, a ver cómo es esto, en serio, es la primera vez que lo saco. Es una XS, o sea que me tiene que valer, porque yo soy muy finita. Mirad, esta es la máscara de I'm Batman, y mola mucho. Y vamos a ver qué más trae. En teoría viene completo, o sea, viene con cubrebotas y todo. ¡Wow! Vale. Esto tiene pinta de ser el cubrebotas. A ver si me voy a un sitio donde se pueda ver un poquito mejor. Vamos a ver. Esto tiene que ser el cubrebotas, que vienen dos, obviamente. O sea, tú te lo pones con unas botas y mágicamente son botas altas, así como las de la foto. Estos son los guantes, bueno, lo que llevas en las muñecas, así en plan batmanescas, que tiene que venir otra. Aquí viene un cinturón que también tiene ahí el símbolo y tal, es amarillo. Y está guachi. Y luego ya tenemos el traje, que lo voy a poner aquí. Que está muy chulo, o sea, la falda va como en picos, así como de, como se dice, murciélagos, murciélagueño. Y luego también trae una capa, que también me ha gustado bastante. Lo tiro todo al suelo, sí. Y esta sería la capa. Así que me lo voy a probar así por encima y a ver si me lo veis, ¿vale? Ahora nos vemos. Yo creo que está guachi. No sé qué opináis, pero yo creo que mola. Es un cubrebotas, ¿veis? Que bueno, estos son unos zapatos que tengo yo, que no son los que me voy a poner, era para probar. Me quiero comprar unos botines negros, porque las botas largas que tengo no creo que me valgan para esto. Así que bueno, así sería. ¿Os mola? ¿Os mola? Tengo que arreglar algunas cosas, meterme un poco más esto de aquí. ¿Y qué más? Y mucho más no tendría que hacer, así que yo creo que mola. I'm Batman. Vale, se me está yendo la olla muchísimo, pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo y os enseñaré lo de Ash, cómo lo hago y todo eso. Cómo me maquillo para ese cosplay y todo lo demás. Si os apetece que haga eso, pues ya sabéis, dejarme un like y nos vemos. ¡Chao!